Bueno, he tenido la experiencia de estar este fin de semana aquí en el Torcal con Luis Fernando y Ana. Y bueno, ayer teníamos un encuentro programado a las 11 de la noche. Y bueno, estuvimos conectándonos, aunque llevábamos ya todo el día. Y bueno, a la hora que le dijeron a Luis Fernando, pues apareció una nave y hubo un fogonazo. Y bueno, y luego nos activaron además a todos. Unos cristales en las manos, yo lo pude sentir en las manos físicamente y bueno, y sentí un amor enorme por la confirmación de la hora y bueno, y por las sensaciones en el cuerpo. Así que nada, muy contenta la verdad de haber podido participar. Me llamo Mo, soy francés y soy del mundo de la terapia y el teatro consciente. Digo eso porque soy muy racional y yo soy como Santo Tomás. Si no veo, no creo. Y entonces Luis Fernando ha venido a mi centro para hacer una conferencia. He visto que hay cosas que me han llamado la atención. Digo, bueno, voy mañana para ver si puedo encontrar ese... digo, extraterrestre, ¿no? Pero con dudas. Y todo el día estábamos preparando para este momento. Y es verdad que la conexión del corazón podemos acceder a otra dimensión. Bueno, he hecho el juego, meditación, conectarme para ver si realmente puedo ver. Y Luis Fernando nos ha dicho que a las 10 vamos a entrar en contacto y a las 11 vamos a ver. Y estaba esperando para ver si es real o no. Y es verdad. Y es verdad. Estaba real. He visto como una bola en el cielo. No tenía el tiempo para grabar, pero porque pasa muy rápido, 30 segundos. Pero no era el satélite ni un avión, porque yo sé hacer la diferencia entre los dos, si no es un satélite o un avión, ¿qué es? Entonces la conclusión es, para mí es muy claro. Eso me ha también me ha llamado la atención a las 11:00.